Jay, paren todo, porque bueno, lo prometido es deuda. Ante antemano pedimos una disculpa porque bueno, evidentemente entramos tantito en desfase, pero es que las lluvias están afectando las vías de comunicación. Invitadazo de lujo esta tarde, con nosotros y con ustedes, César Cantillo. Hola Daniel, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Quiero saludarte, gracias, colega. Feliz de la vida que esté un aquí. Un placer, igualmente. Ya me habían comentado muchos amigos de tu gustado programa y bueno, pues honrado que me hayas tomado en cuenta. No, como siempre, para mí es un honor, porque además es uno de los líderes y referentes de la comunicación en el estado de Chiapas. Muchas gracias. Bueno, llevamos ya un buen rato en eso, 37 años, y creo que al final de cuentas el paso del tiempo ese no se niega, ¿no? Y en cuanto al tiempo que llevamos ahí, pero bueno, el trabajo hay que hacerlo diario, ¿no? La verdad es que esto es una chamba muy, muy difícil, más que un tema en qué posición estemos, creo que lo importante es estar, seguir vigente, ¿no? Desde luego, yo creo que la información no para y sí, además la vigencia es la que nos mantiene justamente en el gusto del público. Sí, yo creo que cuando lo haces con pasión, eso es un tema de tener pasión y respeto a la profesión, ¿no? Entonces nunca la he visto como un trabajo, es un tema que me gusta, ¿no? Me emociona hacer cualquier tipo de historia, pero me identifiqué mucho con el periodismo social, entonces creo que ese es un camino que me ha dado muchas satisfacciones en lo personal, y bueno, pues es una bendición, como tú que estás en todos los eventos, siempre digo que estar en un medio de comunicación es como tener un boleto VIP, ¿no? Que bien puedes estar en un concierto hasta adelante, en mi caso a lo mejor en alguna balacera por ahí, en algún hecho fuerte, pero es gratificante el poder contar la historia. Contar la historia, pero además adecuarla para que la gente pueda pues tener esa percepción diferente. ¿Qué sí. es lo que va a ofrecer el periodista de manera diferente? Yo creo que tienes que ser muy, muy congruente de la mejor manera, ¿no? Hasta donde tu congruencia te lo permita, aunque ciertamente pues cada uno va a tener un punto de vista distinto y quizás distante. Pero yo siempre he dicho que las noticias son como son y no como uno quisiera que fueran. No podemos pensar diferente, pero siempre tiene que haber una clara línea del respeto y tratar de ser lo más objetivo. Mi periodismo lo he buscado, lo he definido como un periodismo interpretativo, narrativo, que sean las voces de los que están ahí, los que se escuchen, y que lo que vean o lo que yo diga es lo que estoy viendo, más que especular, más que cambiar los matices a la temática, es lo que estoy viendo está lo narrando. Entonces creo que esa parte me puedo sentir satisfecho que hemos logrado tener una comunicación asertiva con la gente. Sí, y prueba de ello es el resultado que tienen redes sociales, resultado que sin duda alguna es favorable. La gente, ahí justamente estamos completamente en vivo, la gente busca esta cercanía, además esta familiaridad que se puede sentir con una persona que transmite noticias. Sí, yo creo que sí, al fin de cuentas somos una familia, ¿no? Y hoy en día con el teléfono, como hoy estamos viendo que está en la mano de todos, estamos literal en la mano, nos levantamos y antes de darnos la bendición ya estamos con el teléfono en la mano, no podemos salir de la casa sin el teléfono, si salimos vamos con el Jesús en la boca, o sea, ya vivimos también muy, muy a prisa, ¿no? Sí. Muy a prisa, pero al final de cuentas tenemos algo que es importante, se llama inmediatez. Hoy podemos estar viendo lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo y lo tienes en el teléfono. Cuando antes había que llevar una unidad satelital, que suba la señal, que haga clic y ahí la veías. O si no, enterarte en los periódicos al siguiente día. Sí, sí, sí. Hoy es al momento, como que estamos platicando ahorita y la gente lo está viendo. Y justamente antes de entrar al aire le estaba haciendo un reporte, bueno, tenía un enlace con el secretario de Protección Civil, por lo que está sucediendo, las lluvias que están azotando. Y bueno, la tecnología nos ha ayudado justamente totalmente a poder hacer el trabajo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, es una chulada. Y creo que también se destapó esa ventana que nos dio los que contamos la historia, la que se puede decir de haber vivido el COVID, ¿no? Cómo se abrieron esas nuevas oportunidades a través de las videoconferencias, ¿no? Las charlas vía Zoom y demás plataformas, también nos permitió acercarnos a aquellos con los que estaban lejos, ¿no? Sí. Tú como periodista de espectáculos, haz entrevistas con quien quieras ya a través de un teléfono celular, ¿no? Ya no necesito que vaya una persona con la unidad especial para transmitir. No, desde luego nos ayuda a hacer este trabajo, a que ustedes tengan la rapidez, la inmediatez justamente de la información. Seguramente tienes muchas historias. Sí, hermano, guardadas. Tú dices en cuál contamos. Hay una que cimbró hace 2 años, sí. Cuando justamente este tráiler que iba con migrantes, con personas, más allá de otra cuestión,
que trascendió, salió sí. justamente del Estado por el tema tan fuerte, tan delicado, pero sobre todo que pudo trastocar sentimientos, porque muchas veces vivimos la noticia y hay que hacer piedra al corazón para poder sí. nosotros, pero se olvida esa humanidad. Lo dijiste también, de manera descriptiva con el tema de cimbró. Creo que cimbró mi alma, cimbró la vida de entrada, sepultó la vida de 56 personas y un número de familias, pero creo que dejó un parteaguas en mi persona, porque no solamente era cubrir el hecho de una tragedia que no paró ahí, sino fue toda una serie de semanas consecutivas de ir en búsqueda de los desaparecidos, de mandar mensajes de optimismo a quienes pudiesen encontrar con vida, porque de pronto mi teléfono se volvió un enlace de las familias de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Ecuador, de República Dominicana, de Haití. Posteé mi teléfono y me hablaban constantemente, me decían por favor ayúdenme a buscar a mi hijo o a mi hija, y me daban su perfil y me iba a los hospitales, me iba a los albergues y ahí preguntaba. Y en algunos casos hubo encuentros maravillosos de un señor que venía de Guatemala, llegó a Tuxtla, sepultó a un hijo, y de pronto fue a buscar al otro que dijeron que estaba en el hospital. Afortunadamente en el hospital nos dieron entrada, y ese encuentro de ese abrazo de uno que estaba abrazando ya uno muerto y al otro lo estaba abrazando con vida fue desgarrador para mí, porque fueron, te digo, semanas intensas. Cuando vi la muerte tan cercana en ese momento, yo exploté, y muchos decían, ¿por qué el periodista llora, no? Y algunos pensaban, ¿estará actuando? Sí. ¿No? Y el alma se quiebra, porque no somos de metal, ¿no? Somos seres humanos que sentimos, y al final tienes que narrar eso. Yo no podía salir con una cara de como que no pasa nada cuando estás viendo 56 cuerpos ahí y a decenas de personas heridas. Pero sí fue un parteaguas en mi quehacer periodístico. Gracias por recordármelo, porque eso me llevó a entender que la vida era muy frágil y que era una línea delgada. Y entendí que había personas que salían de sus casas desesperados porque no tenían una calidad de vida. Y esa desesperación los llevó a buscar un sueño americano, que donde dije, pues terminó en pesadilla. Sí, sin duda un suceso que marcó, sí. Yo creo que todos estos años de digo, hay muchas más historias. Y siguen pasando, ¿eh? Y siguen pasando los accidentes, vaya, siguen pasando las personas saliendo de sus casas, no va a terminar. Pero fíjate que yo llego ahí y creo que lo interesante que yo pudiera compartir con tu público es que cuando esto ocurre, lo más fácil para mí cuando me entero a través del teléfono que hay un accidente, lo más fácil para mí era decir, bueno, pues mándame las imágenes. Yo estaba a 15 kilómetros de distancia, mándame las imágenes, un texto y lo subo. Entonces me estaba yo arreglando y decidí salirme de la casa. Ahí me dijeron, hay un accidente, parece que son peregrinos, porque era tema de la Virgen de Guadalupe. Entonces dije, me quedo o voy. Entonces esa toma de decisión que debe tener el periodista, tú lo vives, porque sí, quieres llevar la primicia, ¿no? La exclusiva, pues vas y estás a las 3 de la mañana, fue al hotel para captar al artista que sale del evento. Así fue mi caso. Dije, yo no sé qué está pasando, pero debo de ir. Y me lancé, y ya cuando llegué a esa historia, bueno, pues que ya muchos le deben de recordar. Sí, son momentos, son historias que ustedes a lo mejor, el público puede ver de una manera, pues a lo mejor, y con una perspectiva que cada uno adopta, pero nosotros con esta cercanía, pero sobre todo los periodistas de información, uh-huh. tanto roja como social, etcétera, con todos los géneros, sin duda alguna, pues tienen esta cercanía con lo que está ocurriendo, ¿no? Y además, pues tienen que deben de tener una coraza muy, muy fuerte. Sí y no, o sea, el periodista, yo te digo, yo trato de ser un periodismo muy interpretativo. Uh-huh, si algo me gusta en el programa, digo, oye, me encantó esto, o no me gustó y estoy encabronado, o me molesta, tienes que decirlo, porque ya la tele, no, pensamos que siempre es un cuadrado, y hoy cuando ves un formato de televisión lo ves en diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Cuadradas, rectangulares, planas, de cualquier tipo es su forma, el diseño de una televisión, entonces tú no puedes encajonarte en esa caja. Entonces sí, sí, sí. Tienes que decir las cosas como son. Y a mí en ese momento me tocó narrar una tragedia, y lo único que tuve que hacer es tener empatía
de lo que parece que muchos no tenemos, tener empatía ante el dolor que estaban viviendo las personas de los que en ese momento estaban sufriendo en agonía y los que habían muerto, ¿no? Y dices, ay, cabrón, pues si vengo con él hace 200 metros platicando de queremos ir a Estados Unidos y de pronto, pum, nos volteamos y se muere, es un choque emocional para ellos tremendo. Sí, yo creo que es algo para todos, los que lo vivimos. Sí. Y además que la cámara se vuelve, justo los que nos dedicamos a esto, es muy transparente. Si estamos molestos, se nota. Si estamos nerviosos, se nota. Si estamos, o sea, todas las emociones, sí. Pues no dejamos de ser seres humanos. Y hace unos días yo platicaba también que cuando estamos en esto, que todos en la vida tenemos una máscara. Uh-huh. Siempre tenemos una máscara. Podemos, cuando te preguntan cómo estás y contestas bien, a lo mejor estás encabronado, ¿no? Estás sentido, estás triste. O bien qué. Sí, bien, ¿qué significa bien, ¿no? O sea, pero lo ocultas o lo evades, y en esto sí, oye, pues se ve que ahora sí está enojado Daniel, ¿por qué? Pues que se le ve su expresión, ¿cómo tienen detectado todo, no? Sí, es a veces bien, bien difícil, aunque uno no quiera, ¿no? Si lo están diciendo que estamos enojados, ¿no? No, todavía no, ahorita no alcanzo a leer, pero ahorita los vamos a leer público, gracias. Y es que además, justo quienes se dedican o no nos dedicamos a esto, pues dejamos esa ventanita abierta. Y es inevitable que pues, salgamos, el nombre, etcétera, pues ya nos identifiquen. Uh-huh. Y creo que además has hecho un gran trabajo porque también compartes con la audiencia tu día a día. Sí, yo creo que el tema de redes sociales, mi querido Daniel, se vuelve parte también ya de tu esencia, ¿no? Uh-huh. De tu esencia, de forma de ser, de todo lo que quieres vivir. Y pues no hay máscaras, o sea, dices cómo soy, ¿no? O sea, me encanta el deporte, me encanta mi madre, entonces sí. Creo que todos podemos tener puntos de vista muy cercanos, muy afines, y aquí no es apostarle a inventar algo, uh-huh. Simplemente pues sé cómo eres, ¿no? Y hoy este tema de las redes sociales nos está permitiendo conocer a muchas personas, y es curioso porque de pronto, aunque no las conozcas físicamente, dices, oye, me identifico contigo. Sí. Y a lo mejor luego te pueden ver en la calle y dices, oye, me caes bien. O te puede pasar lo contrario, me caes muy mal, cabrón, ¿no? Entonces también corres ese riesgo. Pero pues yo creo que hay que ser como es uno. Sí, está este equilibrio que tenemos que hacer justamente para poder mediar entre uh-huh. la vida personal y la vida profesional. Sí. Porque evidentemente, aunque nosotros no seamos los protagonistas de la noticia, pues nos volvemos en parte. Sí, nos vemos cercanos a las familias. Sí. Siempre. En Monterrey, cuando estuve en Televisa, tenía una frase que instituí que se llamaba a toda hora, en todo lugar, en vivo. Ajá. Entonces, cuando iba a un reportaje, decía, vamos con Francisco Cobos, como siempre, a toda hora, en todo lugar, en vivo. Entonces, ya pasaba una pleca y entraba el reportero, estábamos a doble caja los dos, a cuadro. Y estando un día en un restaurante, me acuerdo, estaba yo comiendo, y se me acerca una señora, y me dice, señor Cancino, le quiero decir que usted está equivocado. Yo, cabrón, ¿qué será que pedí mal plato? ¿Qué? El único que está a toda hora, en todo lugar, en vivo, es Dios. Ah. Y yo me quedé, señora, es una frase, pues, ¿no? Pero se lo tomaban como tal. O sí, sea, sí. Sí clavados, sí metidos, y sí en un tema de que están pendientes de todo lo que uno está diciendo o haciendo. Sí, están muy atentos. Sí. Son tan minuciosos y son los mejores críticos. Sí, son mejores. Bueno, hoy en redes sociales todos somos jueces, ¿eh? Sí. Que también es terrible porque todos opinamos, todos enjuiciamos, todos sentenciamos, todos condenamos y decimos esto es culpable o inocente. Y a veces no tenemos ni siquiera los elementos. Exacto. Pero emitimos juicios muy fáciles. Es un tema muy delicado. Muy delicado porque hay muchas personas que sí les causa daño. Uh-huh. ¿No? Hace 2 semanas está ahí una fiesta y me habla una persona y me dice, César, por favor, ¿puedes ayudarme? Estoy en un velorio y el señor está velando a su hijo. Uh-huh. Y algunos medios publicaron que su hijo se había suicidado. Entonces el señor está muy molesto. Sí, claro. Y aparte tiene el dolor muy grande. Entonces me pide si puedes publicar pues, que su hijo no se suicidó. Uh-huh. ¿No? Que por favor se abstengan de hacer ese tipo de comentarios. Yo lo que puse a pensar es cómo el señor en pleno dolor de estar velando a su hijo todavía está recibiendo mensajes en las redes sociales donde están diciendo una serie de tonterías. ¿No? Sí, ¿cómo sí. es que no tienen policía? Hace rato la empatía. Y cómo a través de un mensajito te llega a mover las emociones. Entonces publiqué un texto ahí y pareciera que eso le hubiera dado la tranquilidad
de lo que dicen, más no le devolvió la tranquilidad de que perdió un hijo. Sí, claro, ¿no? es un dolor muy, muy tremendo, fuerte. Tremendo. Pero bueno, eso también nos enseña que hay que deber tener la responsabilidad de lo que publicamos en redes sociales. Es un tema muy delicado. Sí. Nosotros no sabemos qué tanto, qué alcance tenga para afectar a alguien. Sí, y yo creo que es la responsabilidad de todos en general. Pero para quienes estamos en un medio de comunicación, sí, ser responsables con el micrófono, con la cámara, con la pluma. Pero ha habido mucho libertinaje también en los medios, ¿no? O sea, ha habido mucha ligereza para decir una serie de tonterías donde creen que también son intocables, ¿no? Sí, que es una realidad. Algunos se sienten intocables y eso pareciera que les da la libertad de decir y de expresar lo que les venga en gana. Sí, sí, sí. Pero entonces eso le rompe la madre al gremio, pues al sentido de responsabilidad que debemos tener todos, de profesionalizarnos. Uh-huh. Pero hoy en día cualquiera abre una página, hoy como este tema de redes estamos hablando, ya se siente que es periodista. Sí, claro. ¿No? Y charolea, pues esta es mi página de Face y déjame entrar o págame si quieres que te publique. Y nos pega a todos. A todos, sí, sí, o sea, sí. Claro, a todo el gremio, porque pues estás tratando de hacer las cosas bien. Uh-huh. Tú llevas ya más de 11 años, sí. ¿No? Más 11, me dijiste, 11 años en el medio y te estás labrando un camino donde primero destaca tu personalidad, tu interés, tu ímpetu para hacer bien las cosas y puede llegar alguien y le rompe el queso al gremio espectáculo, ¿no? Sin duda alguna, y es mucha competencia, así que no cualquiera. Sí, cualquiera, no, noticias. Pues digo, estamos en esta lucha todos los días. ¿Por qué independizarse? Qué buena pregunta, porque valoré mi tiempo. Uh-huh. Mi tiempo creo que no, ese no tiene precio. Segundo, porque me permitía ser yo. Uh-huh. Y eso, independizarme, no significa solamente que pues voy a publicar lo que yo quiera. Le di orden, le di presencia, y orden significaba, bueno, pues si me van a ver a cuadro, pues que me vean bien. Uh-huh. Dos, que tenga un concepto, y antes era pues mi página César Cancino, y dije, no, pues tiene que tener una marca, y la marca es CCK News, que son mis iniciales, César Cancino Casap, el news por la palabra, el news en inglés de noticias, y cuando fui a registrar la marca, había un CCK News en Rusia. ¿Qué tal? Entonces yo no podía poner la misma marca. Entonces le puse cknews.tv, como tal la registré, y bueno, pues eso me fue dando me permitió poder estar en todos lados y sentirme cómodo, que podía escribir mis pensamientos, mi sentir. Dije, bueno, eso tiene que tener orden. Entonces busqué luego un espacio informativo, en este caso 8 de la noche, que lleva ya 8 o 9 años. Uh-huh. Donde yo me comprometo, donde soy mi propio jefe, pero donde busqué la independencia con los patrocinadores. Entonces dije, ya no voy a depender del gobierno. Okay. Voy a depender de un formato de negocios con empresas, y les llamé socios comerciales. Sí, sí, sí. Entonces mis socios comerciales son los que patrocinan a CCK News. Y dije, pero tengo que hacer que la sociedad participe. Entonces creé un concepto que se llama el corresponsal ciudadano CCK News. Claro, entonces la gente tiene mi teléfono y como él en ese momento me cae llamar a una persona diciéndome que tiene un tema familiar de su hijo de salud y que por qué calle se puede ir. Okay. ¿Qué es la bendición de eso, mi querido Daniel? Que la gente en algún momento piense en mí para decirme, César, como en este caso, porque calle me voy, César, se está incendiando tal casa, César, hay una niña con un problema esa de salud. Confianza, bien lo dices. César, se me perdió mi gato, ayúdame a encontrarlo. Entonces, qué padre que piensen en ti en un tema complicado de vida, es como el tema del niño que se había suicidado. Entonces, esos temas dije yo, que a toda madre que estén pensando en mí, en este momento, ¿no? Somos tantos, pero para ellos, para él, César Cancino a lo mejor le va a ayudar en algo. Y eso a mí me encanta, me encanta el poder servir. ¿Regresarías a hacer televisión? Sí, también, es una asignatura pendiente. Yo creo que tú que también conoces bien la televisión, ese clic, sí, que te dan desde el conteo, ¿no? Del 5432, vas al aire, que te den el cue, que te digan a qué cámara vas. Es fascinante, ¿no? Sí, el luces, toda la paramaya que hay detrás. Sí, todo el show business, pero creo que es esa magia, ya lo hacemos hoy a través de un teléfono, sí, que le estamos hablando a la gente, de cómo poder conectar. Sí, es increíble. Sí. ¿Cómo puede equilibrar la vida emocional, la vida familiar, personal a la profesional?
¿Cómo le equilibras? Yo creo que el tiempo te va dando el equilibrio, ¿no? He tenido muchos descalabros en mi vida, pero al final de cuentas te vas a seguir reencontrando en algún momento. Siempre he dicho que el mejor juez es tu espejo. Es cuando te paras frente al espejo y te dices todas tus verdades. Pero no solamente hay que verte, hay que escucharte, ¿no? Ayer hice una inmersión en hielo. Y es increíble, porque uno piensa que es el show de meterte una tina con hielo y sentir el frío. No, cabrón, es un trasfondo emocional tremendo. La primera inmersión que hice, me controlé, lo disfruté, digamos, dije, wow, ya lo hice, ya me tomé mi foto, que a toda madre, sentí el frío y ya. En la segunda, cuando llegamos a una meditación previa, cuando despierto en la meditación, lo primero que dije, ya no quiero entrar. ¿Y por qué? No quiero entrar. Estoy enojado, le dije al coach. Pero yo no sabía por qué. Y cuando entro a la tina, empiezo a sentir un enojo. Y me empiezo a desesperar y esperar, y me empieza a dar un frío terrible. Bueno, eran mis emociones que me estaban dominando. Sí, sí, sí. Más que el tema del frío que me estaba aparte congelando, era un choque interno que tenía. Entonces, sí. ¿Cómo logras ese equilibrio? Pues con esa serie de terapias y muchas más que he llevado. No es nada fácil, porque también nos contaminamos muy rápido, ¿no? Sí. De toda la basura que hay en el exterior. Del día a día. Día a día, pues sí nos contaminamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y justamente también eres papá. Sí, sí, tengo tres hijos. Yo estoy harto de cada uno. Tengo tres hijos maravillosos, ya universitarios, ya uno graduado. Siempre les digo, por favor, apúrense, cabrón, que ya quiero ver mi sueldo. No, son tres en la universidad al mismo tiempo. Les digo dos cosas. Apúrense, que quiero ver mi sueldo. Y dos, ya quiero ser abuelo, cabrón, porque okay. Tengo 55 años de edad y los quiero aprovechar jóvenes a mis hijos. Pero esa etapa la he vivido muy bien, maravillosamente bien. Logramos tener una conexión de amistad. Me separé hace más de 10 años. Y hoy tenemos una comunicación excelsa con mis hijos. Yo a veces les digo, me ven como un amigo y hoy son estos tiempos. Sí. Pero siempre he dicho, hay que saber diferenciar. Los papás no somos amigos de los hijos, somos los papás. ¿No? Porque de pronto lo podemos tomar muy a la ligera todo y descuidar muchos factores más, ¿no? Y cuando además uno se puede arriesgar o emocionar, oye, darse la oportunidad de estar con alguien, sí. Pues es que también uno crea esa controversia de con quién está, quién me da las noticias, con quién tiene un programa. Esto es sí, inherente. Sí, no, ya todo nos pasa, ¿no? A todos nos pasa y la vida continúa. Y tienes que volver a hacerla. Pero creo que, como todo, hermano, lo que fluye más importante es la comunicación. Sí, sí, sí. Si no hay comunicación, no te sirve nada de nada en cualquier esfera de tu vida. Pero te decía, tu mejor juez es tu espejo. Si tú a ese espejo no le hablas y le dices quién eres y qué sientes y qué haces y no te sinceras con ese espejo, pues qué vas a esperar con los demás. Y además que, bueno, hacemos comunicación, qué mejor que sí, siga, hagamos comunicación. Que fluctúe entre sí. Todo lo y a veces los que hacemos comunicación no somos comunicativos, ¿no? Es raro eso. Es raro, ¿verdad? Pero es cierto. Oye, pues tú que tanto hablas, aquí no hablas nada, ¿no? Me pasaba hasta en reuniones que me quedaba callado, es que me gusta escuchar más que hablar, ¿no? A mí me pasa en reuniones, yo... ¿No hablas? Hago mutis, no sé por sí. Qué. No sé por dónde entrar, pero sí. Ya después sí. Es cierto. También sucede, o de repente, oye, fui a fin de semana a una fiesta y ponte a cantar, ¿no? Me faltan dos tequilas todavía, claro. No me sale la primera, claro. Sí. Esta parte de pronto, hablando de lo personal, a mí se me hace maravilloso. Yo creo que a quienes tenemos a nuestra madre todavía, gracias a Dios, toca corazones esta historia, sí, que has creado con doña Elvita. Sí, gracias por preguntarme. Mi madre, pues mi madre, yo tengo 55, a los 50 años, es decir, hace 5 años cuando iba a cumplir esa edad, me acuerdo que le hice mi fiesta y ella todavía tenía ese grado de conciencia. Me acuerdo que le decía a mis hermanas, me quiero ir a comprar mi vestido porque viene la fiesta de mi negrito. Entonces todavía tenía esas intenciones y sí, alcanzamos a festejar los 50, bailamos, ya de algunas personas ya empezaba no a recordarlas. Mira, mamá es fulanito, pues sí, pero pues no me acuerdo. Y con el paso del tiempo lo fue perdiendo, el tema de Alzheimer le ganó.
Y el choque emocional que hay entre los hijos y los padres es muy fuerte. Para quienes estén viviendo seguramente me van a entender, pero en un principio era, mamá, ¿cómo estás? Bien, soy César. Ok, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Mamá, te lo acabo de decir hace 10 segundos. Sí, pero ¿quién eres? Y te irritaba. Pero mamá, pensabas como que se estaba haciendo, ¿no? O sea, no lo entiendes hasta que te des un chingadazo y sepas que está uno equivocado y que tienes que ponerte en su cabecita y en sus zapatos y que lo único que están pidiendo ellos es amor y es cariño, ¿no? Y mamá, ¿no? Un día, cuando somos 5 o 6 hermanos y cada uno de ellos dormimos un día cada uno con mi madre, y un día que me toca a mí, que me toca bañarla, me toca cambiarla, asearla, me acuerdo cuando la metía a la regadera a bañarla, ella se tapaba, le daba cierto pudor, uh-huh. Aunque no sabía que era su hijo, sentía pues que no era una mujer la que lo estaba bañando, sino uh-huh. Era un hombre, y este es un extraño, pues, ¿no? Entonces tenía cierto pudor, me volteaba yo, la bañaba y todo, hasta que cambié el chip y dije, no es mi mamá, es mi hijita, y la tengo que cuidar como si fuera mi hija, como si fuera mi princesa y mi reina, ¿no? Entonces traduje mi forma de ser de otra manera. Sí, sí. Y es hablarle con cariño, y ella reacciona con el cariño cuando le hablas así. ¿Sí? Siente que es su hijo, aunque no sepa su nombre, pero lo siente cercano. Siente un cariño. Totalmente. Y eso, bueno, la hace reaccionar como la. Y hoy digo, de pronto ya también tiene sus grados de irritabilidad, ¿no? Mamá, ¿cómo estás? Bien. Y yo friego mucho, creo. ¿Cómo estás, mamá? Sí. Bien, qué guapo y qué precioso, qué chingada. Y hasta que ya, que se calle este cabrón, ¿no? ¿Cómo habla, no? Mamá, te escucho, le digo. Pero es parte de, ¿no? Es de ese proceso que lo único que sí puedo decir a las personas que nos están viendo esta noche, que tienen a su mamá, a su papá, y puedan tener esa tendencia de Alzheimer, la demencia senil, disfrútenlos, cabrón. Porque cuando pasa el tiempo, cuando les quieres decir las cosas, quisieras tener la respuesta de lo que tú le estás diciendo, ¿no? Del amor, del cariño con lo que les hablas, quisieras tener eso. Y dices, chingado, te das de topes porque no se lo dije a tiempo a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mis hijos que los quería. El vera no existe. No existe. Y a veces lo dices cuando ya están muertos o cuando están en vida, pero ya no saben ni quién eres. Entonces es muy, muy, muy doloroso eso, ¿eh? Eso sin duda alguna es una gran lección, porque que una persona del medio exponga de esta manera esa parte tan sensible, tan privada podría ser, pero pues concientiza. Somos humanos, hermanos, somos humanos. Aquí lejos de, lo platico por la confianza que nos tenemos, y dos, porque somos humanos, o sea, esto no es un tema si estamos en un medio o no, esto nos pasa a todos, uh-huh. ¿No? A todos, pero ¿cómo afrontarlo? Entonces lo único que puedes decir, yo así lo vivo, a lo mejor otros lo viven de una manera distinta y es respetable, y les funciona también. A mí, en mi caso, eso sí me ha funcionado con ella. Le doy todos los días, la veo, todos los días, 3-4 veces al día, y todos los días le digo lo mismo todos los días. Y se lo digo 20 veces, ¿no? Si estoy en la sala, mamá, te ves preciosa, te quiero, te amo, te adoro, y si vamos a la cocina, se lo vuelvo a decir, y ya, porque para ella son momentos distintos. Uh-huh. Y a lo mejor son personas distintas que sí, se lo dicen. Sí. Y para mí no, para mí es la persona, ¿no? Esta carrera también da éxitos, triunfos, sí. Frutos, que uno de pronto dice, bueno, yo no soy el protagonista uh-huh. de la noticia, del hecho, pero cuando llega esa gratificación, también es un apapacho al alma, al trabajo que hacemos. Uh-huh. ¿A quién le dedicas esos éxitos? Yo le llamé satisfactores a mi vida, a mis padres, ¿no? Primero porque cuando yo decidí irme a Monterrey a estudiar, para ellos fue una bronca que yo me doy de baja en el TEC de acá de Tuxtla y me inscribo en el TEC de Monterrey, en Monterrey, sin decirles nada. Y de pronto, papá, ¿qué onda? Pues me voy a Monterrey. ¿A chingar a qué? Pues a estudiar. ¿Cómo que estudiar? ¿Y de aquí qué? Pues ya me di de baja porque ya no puedo seguir. Entonces me lanzo así a Monterrey de la nada, y la bronca era, ¿y cómo le vamos a hacer para pagar tu manutención? Yo tenía una beca donde mi papá trabajaba, el dueño de la empresa, don Oscar López, que en paz descanse, él me dio la beca y me pagó toda la escuela en el TEC. Uh-huh. La otra era, ¿cómo vas a comer, cabrón? Le dije, no te apures, yo voy a buscar chamba. Entonces, cuando llego a Monterrey, viendo con mis roomies un noticiero, me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? En ese noticiero voy a estar yo.
No, que estás loco. En ese pinche noticiero me van a ver a mí a las 9 de la noche. Yo sí les dije nada más. Eso fue enero, febrero. En octubre de ese año, 93, me estaban viendo en ese noticiero. Fue un proceso muy, muy largo para poder llegar. Pero, Televisa Monterrey. Televisa, pero era con mucha decisión. Sí, sí, sabía sí. Dónde querer. Entonces, ese momento fue pues para mis papás. Los que no podían, ellos no podían mantenerme, se angustiaban. Me mandaban 50 pesos a través de correos mexicanos. Ajá. No sé, ¿te tocó a ti correos, no? Ya no, no, pero ¿verdad? Sí. Sí, conoces correos. Sí, claro. ¿Tú qué ya tienes? 35. Claro, estás chabón, 20 años. Es que ya el correo, hace poco fui a correos también y dije, cabrón, yo creo que mucha gente ya no sabe qué es correos. Aparte, abandonadísimo también. Mm. Ya te tocó el tema de los correos electrónicos. Que esa revolución también de los que venimos de la máquina a escribir pesada, pues ya no sabíamos cómo se manejaba un correo electrónico, ¿no? Uh-huh. Sabía qué pedirle a los chavitos o a tus hijos, oye, cómo se prende la televisión, sí, ¿no? Sí, te enseña. Entonces, ese proceso fue una decisión para ello, yo creo que se lo dediqué. Y sentirme satisfecho de que sí podías hacer algo fuera de tu tierra. Uh-huh. En una ocasión me dice una persona, oye, ¿cómo es que te contrataron en Televisa? Y le digo, ¿por qué? Es aquí nada más contratan a puros güeritos y de ojo azul. Y literal, hermano, muchos de los talentos que estaban ahí eran güeritos de ojo azul. Dije, bueno. Pues, ¿y qué tal el chiapaneco? Algo tenemos bien, le dije yo. Sí, algo hacemos. Algo hacemos bien, cara. Sí. Creo que es una experiencia muy similar a la que viví con el Azteca. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿En México o acá? No, acá. ¿O la de acá? Y un poco también. ¿Tú eres de acá? Yo soy chiapaneco, 100%. Ok. Ya iría que me entreviste a su programa. Ya lo estoy entrevistando. Bueno, el tiempo es oro. Sí, hermano, después gracias. De esta caída del internet, pero bueno, ya estamos por aquí. Agradecemos a todos los que están aquí viéndonos. Conectados. Vamos a leer los comentarios y bueno. Sí, es un gusto, un honor y un placer que hayas aceptado después de estas vacaciones en Europa. Sí, padrísimo. Que ahí creo que parte todo cuando hablaste de que te dejas ser independiente. El tiempo. El tiempo, que te des tiempo para ti. Habemos tiempos. Sí, claro, y que puedas conocer otras latitudes del mundo. Me tocó estar en Israel hace 3 meses, justamente en temas de guerra. Y creo que es eso, cuando me dijeron, oye, ¿quieres ir a la guerra? Dije, sí. No, me dijeron, ¿quieres ir a Disneylandia? ¿Quieres ir a la guerra? Claro. O sea, para un periodista es como un doctorado. Sí, sí, sí. Es tu sueño, ¿no? Estar inmerso en un país en conflicto. Y bueno, pues la vida me lo premió y pude vivirlo eso. Que los sueños sigan, sí, porque señor. De los sueños vivimos, que se hagan realidad para que eso sigamos volando y de imaginación. Y a ustedes, desde luego, les podemos transmitir la información. Es con ustedes y con nosotros esta tarde, César Cancino Casá, periodista 100% chiapaneco. Un poquito de su historia, porque tiene seguramente tantas y tantas. Sí, muchas gracias. Gracias, de verdad. Luego te invito a mi programa. Con todo gusto. Ustedes y yo nos vemos el viernes con un invitadazo también de lujo como el que tuvimos esta tarde. Ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales. Daniel Aceitunas, ya aparezco en todas. César Cancino en Facebook, César Cancino. Sigan, por favor, con las noticias a las 8. ¿Verdad? 8 de la noche. Ahorita vamos al informe del alcalde. Se va corriendo al informe del alcalde. Sí, señor. El sexto y último. Sí. Ahí está, claro. Pues. Nos vemos el viernes en AAA. Paren todo conmigo, con Daniel Aceituno. Que tengan un excelente inicio de semana. Que Dios los bendiga. Adiós. Gracias, amigos. Adiós. ¿Se conectaron bien? Sí, ahí está. Qué bueno. Jorge Luna. Es un gran periodista. Muchas gracias. Ahorita la veo. Veracidad, seriedad, pero sobre todo el hombre. Se trabó. Las comunicaciones en Chiapas caen. Sí. Es como lluvia. Se trabó, sí. Sí, es una bronca siempre.